Está chulo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Toca enfrentarnos por fin a por el Belcana, así que con Hanzo y con Mao-chan vamos a enfrentarnos a este dragón, que creo que podríamos decir que es el monstruo insignia de Iceborne. Así que vamos a darle, vamos a reventarle y a ver qué nos aguarda contra este bichaco. De momento ya habéis visto la cinemática antes de empezar el vídeo, así que habéis visto cómo nos hemos encontrado contra la mala bestia. Y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es coger y enfrentarnos al bicho y cazarlo y derrotarlo. En este caso con los miembros de APS, la brigada de Monster Hunter con la que más suelo jugar. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Aquí vamos a ir a full a por el bicho. Y la armadura, pregunta Mao-chan, ¿la armadura del Rathalos, tío? ¿Cuesta mucho sacarla? La del Rathalos plateado que mucha gente lleva. No. No. Vale. No. Sí que es verdad que hay dos variaciones de la de Rathalos. Una que usa mucho la parte alfa para beneficiarse del ataque fuego. Sí. Y luego la parte beta que se beneficia, bueno, los demás elementos. Es para... Vale, vale. Que tenía la dudilla, tío. Digo, voy a preguntar porque seguro que tú sabes de esto más que yo. Bueno, al final no es nada del otro mundo, ¿no? Es memorizarlo, ¿no? Al final. Ya, a ver si cuando me pase el juego voy pillando un poco el tema de los 6 de este, porque la verdad que con lo que me costó hacerme el set de rango alto, tío, ahora es en plan de todo lo de rango alto no vale para nada. Claro, bueno, ahora no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, sí que me han comentado, ¿no? Como que aquí los Edge no son tan complicados de hacer como... ¿Como en Wall o como en otros Monster Como en Hunter Wall, como en anteriores? Wall. Bueno, a ver, hay mucha más variedad, ¿no? Lo que pasa que... Hablando... Claro y pronto, la gente estaba muy mal acostumbrada al set de Drachen. Entonces... Vaya. Es verdad. Sí, no, sí, yo era de esos. Yo el primero, entonces... No sé, al final... También es que el set de Drachen al final era el comodín, lo que no te hacía cambiar prácticamente de armadura. Sí, no, a ver, si eras un espadachín era prácticamente el set meta, ¿no? Se puede decir. Básicamente, bueno, no te tenías... Te podías olvidar de... afilar en todo toda la quest, algo bastante bueno, ¿no? No, la verdad que a mí me moló bastante en su momento. Aparte de que estaba guay, porque bueno, yo sé, es de Final Fantasy. ¿Han sacado el Drachen de rango maestro o aún no? Juraría que no. Vale, eso molaría. Buah, chaval, es que... Me recuerda tanto al Kushalada ahora, tío. Sí, tiene un aire a Kushala. Vaya. Escucha, hay una cosa rara. Madre mía. Ahí me va bien, ¿eh?
Draco por aquí. Está la rara, muy bien. Buena Hanzo. Ah, oh, qué pena que no haya caído ahí. Mira cómo tiene la cara ya, ¿eh? Sí, sí, encima le estoy tirando las calzas a... intentando la cara, a ver si la puedo... Ahí está, ese sí. Va. Está la carita. Ahora. Pues, ahí está. Ostras, lo clava con una lanza, tío. Vamos a verlo. Tengo con la Draco ahí. Oh, ahí estamos. No, joder. Es la primera vez que me golpea, tío. Quería hacerle un perfect, ha podido ser. También es que es rapidillo, entonces claro. Sí. A ver, eso me mola. Pero bueno, porque, de momento el único monstruo que te digo que me la ha liado muy parda, a mi forma de ver, el Glavenus de ácido, tío. Con lo de la cola, como tiene más alcance que el original, lo he notado un montón. El resto de los Dogarón, pues a ver, es lo que hay. O sea, es que no cambia mucho. Es más agresivo, pega más, pero... Contra Carlos. ¡Valar Morghulis! Toma. ¿A qué no me da? Mira, yo estoy quitando ahora 67 por cada abanico que le pego en la cabeza. Madre mía, chaval. Multiplícalo por 6. Ya, ya. Esa, me tengo que hacer la abanico, tío, la... El arco de abanico, me parece brutal. ¿Cuál llevas de arco? El mismo que... Si no voy mal, el mismo que el tuyo. Pero mejorado a tope. A ver si he mejorado a tope ya. Vale, vale. Optimizaciones, mejoras, todo, todo a full. Este me parece muy top y me lo tengo que mejorar un poquito más todavía, pero claro. Supongo que te piden cosas de casi el final del juego, ¿no? Sí, bueno, claro. Te van a pedir farmeo de tierras destino. Claro. ¿Y eso de las tierras qué tal va, tío? No tengo ni idea de lo que es. Lo he oído en el grupo. Bueno, pero... es. Al final es un mapa, ¿no? Es un híbrido, ¿no? Donde están todas las zonas. En dos, tres áreas, ¿no? Repartidas. Y te van saliendo, pues. Monstruos random, y a medida que los vas matando van respawneando constantemente. ¿Qué pasa? Que cada zona tiene sus huesos y sus minerales particulares de cada zona. Ah, vale, de ahí que hayan tantos objetos que todavía no me salen en la forja. Vale, vale. Exacto. Luego, aparte, que los monstruos también te darán dos objetos más que no te dan ahora mismo en las quests normales, que solo las recibirás en las tierras destino. Oh, vale, vale. O sea, se la han currado a tope. Vale. Madre mía, pues está también claro. Siri aquí. Bienvenido. Oh, ahí va. Me la comió acá. Vamos a por las alas, tío, a ver. Voy a poner manto de evasión. Parte rota. ¿Las alas entonces? Sí, se puede, sí.
Madre mía, de piños que estaba metiendo el bicho este tío. ¡Hala! ¿Me han saltado con hielo? Buah, chaval. Se cayó mucha plapa. Madre mía. Uf, casi, casi. ¿Lo estampa, lo estampa? No. Ahora parece que sí. Ya, es de un 100% de afinidad ahora que lo... Uf. Qué burrada, tío. Vale. Ya está en el suelo. Ah, qué pena. A ver, la bebida caliente. Vale, y ahora otra vez a darle. Madre mía, ahí sí que se ha caído, sí. Allá otra vez. Vale, partes rotas. El ala, me he cargado el ala. Vamos. Uf. De eso. Madre mía, chaval. Hazme caso, hazme caso, este arco está muy chetado. Aquí le pillo también de lleno ahí. Ahí está. Materiales, hay que cogerlos, importante. Material Belcana, material Belcana. Y... ¿Para dónde está este hombre? Cápsula Draco por aquí. Para el nido, ¿no? ¡Oh, ya se está muriendo, chaval! Madre mía. Sí, se ha llevado una que flipa. Hemos ido rápido. Vale, ahora se va aquí al inicio. Más allá. Aquí es donde saltaba la cinemática. Que no está guapo ni nada este cacho, ¿sabes? Madre mía. ¿Puede capturar? No. No, ¿no? Dragón es anciano y no se puede capturar. Por eso este es anciano, me refiero, ¿no? Sí, se le considera dragón anciano, sí. Ahí estuvo cerca. Vale, pasó el Draco. Thank you.
está dejando ni subirme, ¿eh? Ahí está. Madre mía, y en toda la cara. Vamos allá, ahora sí. Vale, las alas las tiene ya a punto. Ahí sí, está. Una ya las tiene rota. Una ya la tenía rota. Madre mía, todas las tiene rota. Me refería a lo de que estaban, que le pegas y le haces un montón de daño ahí. Pero es que ha reventado, ¿eh? ¡Madre mía, el Belcana, chaval! No se ha durado nada. No lleva... No sé, no lleva 15 minutos, creo. No lleva. Ha estado rapidito aquí el bichaco final del Monster Hunter. ¡Madre mía! El Belcana, por fin lo hemos conseguido. Bueno, por fin lo he conseguido. Aquí estos cracks ya lo han reventado 20.000 veces. Corna corona de Belcana. Vale. No sé si eso es hard, pero mola. Lo más heavy es el cristal. Cristal, ¿no? Es tipo manto de rátalo, vale, vale. Cosas así. Cielada, cinogre, son las más heavy de conseguir. Que te puede tocar, pero no, es un poquito más complicado. Carbón de dracovena y flexido. Y aquí no hay nada más. No, no hay nada más. Ahí estamos. Uep. Vamos a ver, porque he tirado un ticket ahí bien tirado, a ver si suerte nos da algo megato. Vamos a ver. Mira, a ver si tienes suerte. Ah, pues no, un cristalito de eso. Bien hecho. Te has superado. ¿Cómo lo has hecho? Increíble. Se forma con magma enfriado rápidamente. Al utilizar estos cristales puede controlar el frío. Y cuando se gastan y se caen, salen otros nuevos. ¡Ah, qué pasada! Extraordinario. Debes tener ganas de volver a ver a tu abuelo. Sí. Pero... tengo la sensación. Hay algo más que quería que supiera. Te lo harás saber. Sí. Y me encargaré de contárselo. Todo. Te agradezco mucho lo que has hecho por mí. Quiero decir que eres... Es decir... Saludos. Has vuelto, ¿eh? Bien, esto se ha calmado un poco. Eso parece. Por favor, ponedme al día, que me he perdido. Y así, los Legiana han vuelto a su actividad normal y de esa manera pudimos evitar el desastre. Ah, un trabajo impresionante. Aunque... tengo noticias menos buenas. Os contaré mis descubrimientos. Pero antes de eso... Hemos descubierto fallas de origen no natural por toda esta zona. Hay muchas. Todo indica que debe haber actividad sísmica frecuente. ¿Actividad sísmica? Ajá. Aunque no hemos descubierto la conexión entre eso y el Belcana. Sí, y no sabemos el origen de las melodías. Un momento. Diría que todo está relacionado. La actitud de los Legiana y el Belcana rejuvenecido son un efecto secundario de este asunto. Si no le ponemos fin, los cambios en el ecosistema continuarán. Bien, ¿y cuál es la causa?
El Omnidragón. Sí. Madre mía, o sea, aún hay crema. Vale. Sí, sí. Tienes fiesta, sí. Ya viste, ya. No me lo esperaba. Vale, pues este ya está. Rango maestro 18. Vale, investigación del Cana. Y el Omnidragón, nuevo logro, trofeo desbloqueado. Vamos al Leo. Ahí saltará el trofeo, supongo. Guardando. Y ahora sí que sí, creo que ha llegado el momento de despedirnos hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado en grande, que aporréis el botón de like y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Antes de empezar, tengo algo que decir. Menuda unidad habéis demostrado para vencer al Belcana. Estoy orgullosísimo de formar parte de este equipo. ¡Excelente trabajo! Dicho eso, nuestro trabajo no ha terminado. Adelante con el informe. He estado investigando... Y luego ya te queda al final. ...misteriosa que detectó por primera vez. Y yo he intentado descubrir más acerca del fenómeno geológico al que hemos llamado acciones sísmicas. Al analizar ambos fenómenos juntos, está claro que la actividad sísmica más profunda ocurre allá donde se ha oído la melodía. No, no es posible que las dos cosas tengan la misma causa, ¿verdad? Te faltan tres para llegar al final. Sí. Tres para llegar al final y los dos del final. Obviamente puede que esas palabras solo sean tonterías garabateadas en una tela vieja. Pero quien quiera que las haya escrito, sus motivos debía tener. Ah, eso se hace en un momento. Hay que detectar la melodía y la acción sísmica en más zonas. Bueno, el Bazel, si quieres, en un momento. No abarcamos suficiente. Estoy de acuerdo. Es necesario Así que, ¿tú qué crees que deberíamos hacer? Pues, creo que los cazadores de la cuarta deberían ayudar a investigar la melodía y el fenómeno sísmico. Mientras tanto, lo mejor será que la quinta se centre en observar el comportamiento de los monstruos en cada región. Bueno. Igual que el Legiana, no me sorprendería que otros monstruos también se hayan vuelto más agresivos. Cierto. Ese Omnidragón puede haber agitado a algunos de los inquilinos más irritables del nuevo mundo. Estoy de acuerdo con el plan, jefe. Si lo seguimos, estaremos cubriendo todas las partes. Y más nos vale cubrirlas bien. O para cuando averigüemos la verdad sobre el Omnidragón, ya podría ser demasiado tarde. Bien, vamos a por ello. Lleguemos hasta el fondo de este misterio. Estamos a cargo del lecho de los ancianos.